Buenas, mi nombre es Alirio Pulido, director de la Fundación La Huella Roja. Trabajamos con perritos de la calle, pero no recogiendo, sino enseñándole a la gente cómo puede ayudar un perrito de la calle. Tenemos una campaña que se llama 1000 perros para curar, donde invitamos a la gente particular a que vayamos a barrios populares donde hay perros en mal estado. Vamos con veterinarios y les hacemos tratamiento para curarlos, para sacarlos adelante. La mayoría son perritos con sarna, como los podemos ver en algunas de estas fotos que están acá, donde están antes y después. Nosotros lo que más busco es, porque ya hay muchachos que se animan a trabajar, a estudiar, a trabajar por los animalitos de la calle. En Bogotá hay más de 50 disque fundaciones de protección animal, pero la verdad son muy pocas las que han ido a barrios populares. Está yendo más gente particular, entonces eso es lo que nosotros buscamos, que no tienes que ser fundación para ayudar a un perrito de la calle. Cualquier persona lo recoge, lo lleva a su casa, o lo que más enseño, buscas el animalito, ubicamos el dueño. Todo perro de la calle tiene dueño, ubicamos al dueño y se le hace el tratamiento, se lleva a esterilizar. En Bogotá, en todas las localidades, Secretaría de Salud tiene el programa de esterilización. Eso es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, hoy nos invitó el Club de Labrador Retriever y demás razas puras, nos invitó a este evento que ellos realizan, hay desfile de perros de raza, y nosotros venimos con nuestra fundación, y pues hay personas que nos colaboran, nos conocen, aquí nos traen donaciones de comida, nos traen donaciones de medicina, nos pueden ayudar económicamente. Muchas personas no nos conocen, entonces se acercan y nos dan sus datos, su correo, o nos escriben al correo de nosotros, a la página, y empiezan contacto. Ya nos conocen acá y empiezan el contacto y van y nos acompañan. Hay personas que no nos acompañan a la calle a buscar perritos enfermos, pero sí nos colaboran económicamente o con donaciones de cosas. Entonces, en estos eventos es donde mostramos parte del trabajo, y pues hay contacto con lo que hacemos para que nos sigan buscando.